No importa a dónde vaya, siempre tengo espacio en el mostrador para preparar comidas. Si no puedo ir a un baño público o cavar un hoyo en el suelo, tengo formas de ir al baño. Llevo tres galones de agua, eso es todo lo que llevo para el interior del país. Por la noche agregué un sitio de perillas. Bar luminoso. Hola, mi nombre es Mindy y si quieren ver cómo vivo en una camioneta de 35 pies cuadrados, miren este video. Esta parte de mi construcción es mi parte favorita de toda la construcción. Es mi cocina y tiene almacenamiento adicional. Así que de este lado, por aquí, tengo un refrigerador para vehículos recreativos de 30 canchas y tiene el tamaño perfecto para viajar. Y luego de este lado tengo toda mi cocina. Esta es la estufa de la cocina y sus utensilios: especias, ollas y sartenes, tazones grandes, platos grandes y luego tengo tazas. No importa a dónde vaya, siempre tengo espacio en el mostrador para preparar comidas. Y luego este cajón es convertible, lo cual me encanta a medida que cambian las estaciones. También lo puede hacer el estilo de mis cajones y los tamaños. Tengo estos insertos entre los diferentes compartimentos y puedo agrandarlos sacándolos y colocar cosas como mis raquetas de nieve y mis botas de esquí o incluso una estufa de campamento más grande en el cajón trasero esta es mi caja de herramientas es otro cubo de cotopaxi y luego también tengo un cubo plegable con ducha usb este es un balde de tres galones que es todo lo que necesito para darme una ducha completa y lavarme el cabello el cajón del medio es comida toda la comida en esta área y luego debajo de las verduras hay otro cubo de embalaje de cotopaxi que tiene todos los cables para mis fuentes de batería portátiles y algunos componentes electrónicos para mi energía solar y también guardo verduras encima de todo porque los cajones traseros se mantienen bastante frescos en el frente. Aquí es una especie de rutina matutina de café y té. Y luego, como segunda fuente, si tengo problemas con mi estufa de butano, lo que ocurre ocasionalmente con el clima frío y la elevación, tengo una segunda forma de cocinar y es con una estufa individual. Así que tengo mucho espacio como pueden ver aquí. Entonces, de vez en cuando el espacio se llena, tal vez, con una barra de pan, no sabes que son luces y las saco y las tiro sobre la mesa de picnic. Es una buena luz solar de usos múltiples y también hay una cadena de luces en el interior que puedo colocar. Estoy usando una estación de energía portátil de 1000 vatios que no está conectada a nuestro panel solar de 100 vatios en el techo delantero de mi automóvil. También tengo un EDI EV700 azul con el que alimento todos mis dispositivos electrónicos. Entonces uso el jackery solo para mi refrigerador. Puedo estar cinco días fuera del jackery sin recargarlo. Rara vez me quedo sin energía. Y cuando lo hago, es por eso que tengo el panel solar fuera de mi techo. También tengo un panel solar plegable flexible de 100 vatios que guardo aquí. Entonces, si quiero estacionar el vehículo a la sombra, puedo apagarlo y ponerlo al sol y eso es lo que uso para cargar las baterías también. Como pueden ver, tengo una cama aquí arriba. Supongo que este es el colchón de 3 pulgadas y media. Fui a una tienda de vehículos recreativos y náuticos que fabrican muebles personalizados para yates, barcos y cosas así, y me encanta este colchón. Tiene una especie de factor resistente al moho en su interior que colocan en los muebles de un barco y de una casa rodante y es firme, por lo que no se rompe con mucha facilidad y es muy cómodo. Si entro en un lugar súper frío, tengo dos mantas arrugadas y, acostado en la cama, no me da claustrofobia porque aquí arriba hay un techo corredizo. Es como lo mejor que jamás haya existido. Por ejemplo, cuando algún día vuelva a tener una casa, quiero un tragaluz encima de mi cama y, para ver películas, tengo un soporte para colocar mi teléfono y poder estar acostada en la cama y ver películas de esa manera en cualquier momento. Ahora cuando me acuesto, normalmente me quedo dormida bastante rápido, así que no me acuesto por la noche viendo televisión porque he estado ocupada todo el día, así que normalmente me acuesto y me duermo bastante temprano. En todas las ventanas del Honda Element, tengo estas persianas personalizadas de heatshields.com. Les agregué un poco de tela de fieltro este verano y luego a esta persiana también le agregué un pequeño cordón, es recargable por USB y tiene una configuración tenue y brillante y luego ilumina mi cocina por la noche. En 2008 compré mi Honda Element 2003 para usarlo en el negocio de Catering para el que trabajaba. En 2022, vendí mi casa y se vendió en 48 horas. Al mismo tiempo, estaba construyendo una pequeña casa rodante en mi Honda Element. Decidí mudarme a Honda Element e ir a explorar Norteamérica para ver dónde quería comprar una propiedad. Decidí no comprar nada más grande porque era una plataforma en la que estoy acostumbrada a viajar y me encanta la facilidad del elemento Honda porque literalmente puedo estacionar en cualquier lugar y dormir en cualquier lugar y la gente ni siquiera sabe que soy estoy dentro de él. El hecho de que lo modifiqué, lo levanté y le puse neumáticos todo terreno, puedo salir a lugares como este y dormir aquí también e ir aún más lejos en el interior del país, que es lo que prefiero para acampar y de viaje. Llevo 19 meses viviendo a tiempo completo en mi Honda Element. Esto es algo así como la entrada y esta área de aquí. Se utiliza como salón. Se utiliza como baño. También lo uso como lugar para prepararme por la mañana. Justo afuera de la puerta. Tengo esta unidad de almacenamiento aquí, una unidad colgante, y son todas las cosas que uso a diario, a veces un par de veces al día. Artículos de tocador, bronceadores, lociones y cosas así. Generalmente me gusta hacer todo lo que esté afuera cuando puedo, incluso si está lloviendo porque tengo un toldo, pero a veces tengo que hacer puertas y puede ser muy pequeño. Así que una de las modificaciones que me encantó fue que agregué un asiento giratorio de Hot Rods de Heroes, y tienen que conseguir estos asientos giratorios específicamente para un Honda Element. Entonces giro el asiento y luego tengo un espacio más grande para sentarme aquí mismo. Lo que hago a menudo es poner mi computadora portátil aquí para ver películas o YouTube. Pongo mi computadora portátil en mi regazo y, a veces, edito. Puedo subir más a la silla para guardar cosas y para vivir a diario. Tengo cosas que cuelgo, un perchero para chaquetas y cosas así. Sombreros. Incluso tengo una cómoda dentro de mi pequeño elemento con cajones que se cierran suavemente. Estos cajones permanecen cerrados durante el viaje. De hecho, hago un poco de todoterreno y aterrizo y hasta ahora no se han abierto y las cosas no se han salido. Tengo un cajón para camisetas y pantalones. Viajo a través de zonas de fuerza, por lo que no puedo meter ropa para cuatro estaciones aquí. Entonces uso cubos de embalaje de Cotopaxi que les mostraré en el otro lado. Giro mi ropa guardándola debajo de esta unidad aquí en el otro lado. Entonces, para guardar cosas aquí arriba, tengo este recipiente de metal y contiene cosas que se pueden agarrar rápidamente. Hay papel higiénico, cosas así, un espejo, pero luego puedo vaciar el recipiente y usarlo como plato de baño o de ducha. Tengo dos usos para ello. Esa es una forma de mantenerse limpio. Y la vida en la furgoneta es simplemente darse un pequeño baño. Entonces probablemente se pregunten si no puedo ir a un baño público o cavar un hoyo en el suelo como lo llamamos hoyo para gatos. Tengo formas de ir al baño. Este es el baño de mujeres número uno. Este es el baño de mujeres número dos. Pueden embolsar y colocar esto para el borde para mayor comodidad. Y luego, si tengo que esperar un poco de tiempo para depositar la bolsa desde aquí en la basura, tiene una tapa hermética con sello Gama donde puedo apretar la tapa para el transporte y nada se derramará y el olor no va a penetrar a través de mi vehículo. Y luego, para ducharme en el interior, tengo un galón de agua. Lo mantengo lleno, uso medio galón a la vez y simplemente me baño un poco de esa manera cuando lo necesito. Y también tengo estos cubos plegables. Así que eso es vivienda ahora mismo, zapatos que cambio. Así que al vivir aquí, tengo pies cuadrados y tengo que utilizar cada centímetro cuadrado posible. Y también es muy bueno tener una buena rutina diaria para tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, de este lado, en la puerta que viene con el Honda Element, tengo algunas cosas de manicura para arreglarme las uñas. Y tengo una escoba pequeña y un recogedor. Y de este lado guardo cosas como ambientador, linternas, binoculares. Le pedí a mi ebanista que me hiciera este tipo de consola. Entonces tiene dos lugares para botellas de agua y café. Abajo hay aún más espacio para mis vitaminas y pañuelos descartables. Como pueden ver, he quitado el asiento del pasajero. Quería que esta área fuera un área adicional para sostener mi cama. Y luego tengo esta área arriba aquí donde estoy guardando mi felpudo o manta de playa o cualquier cajón superior que sirva para guardar productos enlatados y algunos cables y cosas al azar. La puerta del cajón inferior está cerrada y está asegurada solo para las cosas que quiero proteger un poco más antes de utilizar toda esta área. Así que tengo una silla de camping, zapatos de repuesto, un trípode, una bolsa de ducha y mi bolsa de lavandería. Este es un cajón muy, muy profundo y grande. Este cajón sirve para guardar ropa de invierno, hojas de medicamentos para el coche y algunas velas. Este cubo de embalaje tiene toda mi ropa de verano porque ahora que estamos en octubre, nos acercamos al invierno, por lo que hace un poco de frío por la noche. Así que tomé toda mi ropa de verano, la puse en un cubo de embalaje, cambié la ropa y la puse en mi pequeña cómoda. Lo mismo aquí. Hay más cubos de ropa de verano, trajes de baño. Llevo tres galones de agua, eso es todo lo que llevo porque hay muchos lugares donde puedes conseguir agua. Los guardo en recipientes de acero inoxidable por el cambio de elevación que paso y con el calor y cosas así y no quiero los plásticos en el agua. Y son fáciles de transportar y de guardar, son muy duraderos. Puertas laterales. Nuevamente, algunos mapas, paraguas, cable de extensión y luego aquí abajo queda un poco de espacio entre los cajones y la parte trasera y lateral de los elementos. Así que ahí tengo toallitas para desinfectar el auto, platos y cosas, cuerdas elásticas, mantas de invierno, algunas toallas de papel, y está fuera de la vista, está fuera de la mente y es seguro, por lo que tampoco rueda alrededor del auto. Tengo 56 años. Me di cuenta hoy, pronto cumpliré 57 años. En la carretera veo a muchos veinteañeros en sus furgonetas y autobuses escolares y cosas así, y eso es súper divertido. Pero por otro lado, también veo a mucha gente de mi edad, un poco mayor, en vehículos grandes como vehículos recreativos y cosas así. Elegí continuar haciendo esto porque me está enseñando quién soy a esta edad, qué me gusta, qué soy y realmente me está curando. Perdí a la mayor parte de mi familia inmediata en un periodo entre 2013 y 2019 y ver fallecer a mi hermano antes de los 60 años y no poder hacer lo que estoy haciendo simplemente me hizo hacer una pausa y seguir adelante. ¿Será mejor que salga ahora o nunca haré esto? Ahora estoy físicamente capacitada y puedo hacer estas cosas. No sé si voy a perder mi movilidad. Siempre puedo volver a trabajar incluso si no tengo toda mi movilidad pero no puedo recuperarla. Así que salgo a la carretera ahora y estoy haciendo todo lo que puedo mientras puedo y lo estoy disfrutando, y estoy física, mental y emocionalmente en el mejor momento que he estado en toda mi vida. Otra modificación que le hice al vehículo: este es un panel de almacenamiento de panel lateral fácil. Tengo el específicamente para viajes muy lejanos donde necesito gasolina extra. Desde que modifiqué tanto el vehículo y puse la caravana dentro, agregué mil libras, lo que me ocupé de arreglar esta tensión y todo eso. Entonces, cuando viajo a lugares lejanos necesitaré gasolina extra porque es posible que no llegue a la siguiente gasolinera. Entonces tengo dos galones extra de gasolina. CVT es patrocinador del canal. Este es un toldo CVT cuando me gusta usarlo o definitivamente cuando estoy en el desierto no hay árboles ni sombra. Así como Joshua Tree, Arizona y Nuevo México en el noroeste del Pacífico, donde resido gran parte del año. Lo uso bajo la lluvia porque voy bastante al campo y sabes que queremos que nuestros autos se vean bonitos en lugar de simplemente volver a pintar mis puertas. Utilizo un revestimiento para la caja de la camioneta Rhino Raptor en los lados de mis puertas para protegerlas en el interior del país y en el monte y este vehículo de 20 años, va al interior del país todo el tiempo y se ve bien. Agregué una elevación de 2 pulgadas, así que para hacer eso tuve que hacer una caída del motor HRG y luego hice resortes y espaciadores Genex. También agregué interruptor de neumáticos todoterreno. Me encantan estos neumáticos. Estos neumáticos me han llevado a tantos lugares a los que no podría haber ido. También le agregué las llantas Black Rhino, ya saben, le da una postura y un perfil agradables. También proporciona un poco más de robustez para todoterreno hasta el techo. Agregué un portaequipajes Hyperaxe porque ahora que lo tengo integrado, no tengo dónde poner mi llanta de refacción. La llanta de refacción solía ir en el piso de atrás en un espacio pequeño. Bueno, ahora hay muebles encima y no es fácil llegar a ellos. Entonces, la llanta de refacción ahora está asegurada en el techo, en el estante, y tengo espacio allí arriba para mi fogón de propano portátil, que es como prefiero hacer la temporada de incendios ahora con propano en lugar de un fuego de leña para el campo. Por la noche, agregué una barra de luz en el sitio de la perilla. Hay un panel solar flexible reenergie de 100 vatios que está sujeto al techo. El cable recorre el canal del techo hasta el techo corredizo, hasta mis baterías solares, por lo que no tengo que perforar ningún agujero en mi vehículo para obtener energía solar. agradecerles a todos por ver el video de hoy y si quieren saber más sobre mí y mis viajes tengo un canal de YouTube. Se llama Ninth Element. Solo recuerden buscar en Google The Ninth Element y me encontrarán. Verán a dónde voy en el camino. Verán la construcción que puse en mi vehículo. También verán recorridos por otros Honda Element que también están en el canal. Me encantaría verlos allí. No olviden darle me gusta a este video si aún no lo han hecho. Suscríbanse a este canal. Piensen en hacer eso y los veré a todos en el futuro.